ないんじゃない？40点くらいはあげてもいいかな。セルに比べればまだまだって感じだけど。なるほど、急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。あら、そんな言い方かわいそうよ。彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで、地獄で反省しなさい。思っていたより普通の攻撃ね。おいしくない。うん、おいしい。やっぱりクローンと違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、孫悟空たちはどんな様子かしら。へえ、いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。はあ、早く食べたい。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになればきっともっと美味しくなるわ。そのパワーも断末魔の悲鳴も全部スパイスになるんだから。でケーキは何なんだこの木。ブーに似てるけどそれだけじゃない。フリーザやセル、今まで戦ったヤバい奴らの木を混ぜたみたいな。木の大きさから見て21号のものと考えて良さそうだ。木を混ぜたってセルの時も同じようなこと言ってなかった？21号もセルも同じ人造人間だ。似たような木でも不思議はない。面白い。俺たちをおびき出そうという魂胆か。あ、そうみてえだな。まさか私たちをおびき出してみんな食べちゃうつもりじゃ。多分そういうことだと思います。ふざけたやつだぜ。だが俺にとっては都合がいい。でもなく探すんも大変だからな。居場所さえ分かればこっちもんだ。よし、いっちゃ行ってみっか。Hola YouTube, seguimos en Dragon Ball Fighters y vamos a hacer el enfrentamiento con el androide 21, que tiene nivel 35. Por cierto, ya veis que yo tengo nivel 19, así que va a estar un poco descompensado, pero bueno. Ya me he enfrentado a rivales con niveles más altos. A los Bus, por ejemplo, y no ha habido problema, así que no creo que haya problema aquí tampoco. Voy a intentar subir al nivel 20 a los personajes principales, que son Goku, Vegeta y creo que son Gohan. Y bueno, vamos a ver. No creo que sean muy difíciles estos combates, la verdad.
Estamos bien aprendida la lección. Uy, qué cabrón, que me va. No tiene nada que hacer. Ay, qué pena, estaba a punto de clavarle un perfecto Tenshin Han, pero al final ha enfadado el señor Calvorotas. Vale, otra victoria, aunque de aquí me han quitado bastante vida. Pero bueno. Ahora Vegeta se enfrenta en un épico combate contra el terrorífico Yamcha. Dios de los dioses. Y fin, perfecto. Primer combate del día de hoy. Hecho. Y a punto de subir a nivel 20 con Goku. Qué pena. Bueno, pues vamos al segundo combate. Quedan 3 y el final. El final del arco argumental. No es el final del modo historia, porque os acordáis que hay 3 arcos argumentales. Este de los super guerreros. Luego está el de los malos. Y creo que luego está el de los androides. Entonces, bueno, este es el final del primer arco argumental. Un épico enfrentamiento con el androide 21. Y ahora hay otro épico enfrentamiento entre Goku contra Goku. Estopa. Vale. Perfecto. Ay, no. Ahora se está a punto de acabar. También hay que tener en cuenta las vidas que me quitan, porque os acordáis que luego hay que recuperarlas descansando. O sea que tengo que prever un poco eso antes de enfrentarme al androide 21. Para que no me quiten mucha vida, porque luego no podré descansar y iré a enfrentarme al combate final con menos vida de la que debería. Así que sería un poco putado. Por eso es buena idea subir varios personajes, no solo los 3 principales. Vale, pues venga, vamos al siguiente. Con Goku es su nivel 20, habéis visto que me han dado un logro. Y ahora vamos a ver qué hago. Me tengo que subir a Gohan a nivel 20, eso seguro. El último combate antes del androide 21 lo haré con el equipo B, con los suplentes, con Buu, con Gotranks y con Piccolo. Y ahora voy a ver si subo un poco a esto. ¿Puedo subir a Buu o a Gotenks? Siempre le llamo Gotranks, pero es Gotenks. En fin, vamos a subir un poco. Gohan contra Gohan. Y que no me quiten mucha vida, si puede ser. Yo supongo que el nivel 20 llegaré en este combate. Yo creo que sí. Y entonces en el siguiente descansaré con Gohan.
y así estará con toda la vida para sentarse al hambre de 21. Está todo pensado, tío. Vale, y ahora otro. A ver, podría haber hecho otro épico duelo con Piccolo, pero bueno. Para Gotenks contra Piccolo. Vale. Y ya está. Se finí. Vale, perfecto, ya he llegado a nivel 20, Gohan. Y ahora el último combate antes del malo final lo vamos a hacer con eso, con Gotenks, con Piccolo y con Buu. Que es el equipo B. Los otros están en nivel muy bajito. Y no nos vamos a arriesgar. Vale, primero derrotado. Toca el napalm. Y se enfrentará a Mr. Boo. No me queda nada. No pegas el héroe ahora. Y muere. Me ha arrasado todo el territorio. Destrucción masiva. Y último combate. Gotenks contra Son Gohan. Fantasmita, bumba, bumba, bumba. Y fin. Perfecto. Pues venga, chicos, que esto empieza. Que vamos al el gran duelo contra el androide 21. Tenéis ganas, ¿eh? Tenéis ganas, yo también. Vale, vamos a ponerle al Dream Team. Y vamos a enfrentarnos a la señora. Vamos a guardar a la esquina, si la todo está mal. Y venga, vamos a darle primos. サイヤ人にかなうやつなどいないかもしれんな。戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなうやつなどいるものか。
地球への ここで戦わせてくんねえか。はあ、また面倒事を持ち込みよって。お前ら海王神会を何だと思っとるんじゃ。しょうがねえだろ、ここしか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが、 21号はここまで来るんでしょうか。ああ、あいつは絶対来る、多分。 どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったらその時は作戦立てようぜ。ところでなんでビルス様たちもここにいるんだ。せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の舞台になりましたね。まあここなら星ごと壊れることはないだろうからね。お前たちの考えることくらい 簡単に読めるんだよ。それよりあんまり気を抜くのは感心しないぞ。え、見つけた。もっとよく早く来たな。ほう、あの方が 21号ですか。へえ、悟空さんたち大丈夫でしょうか。 21号は随分パワーアップしておる。こればかりはわしにもわからん。そんな。なんでいきなり。 こんなに強そうな人たちがいっぱい。最高よ。これだけいればスインパーティーができるわ。オラたち食いもんじゃねえぞ。クモだ。ああ、落ちていられない。なんて、なんてすてきなの。嬉しくて私なんてなんてしないぞ。なるほど、 これが俺の力っちまう。
No, con célula, como es un tío tan alto, tampoco cuando luchamos contra ella no pensé que fuera tan alta, pero es gigantesca, tío. Hostia, tío, me voy a soltar fea. Esta no me deja. No me deja respirar. Vale. Mira que la tenemos. ¡Comedero, cerda! Hostia. Pues este, sin duda, es el combate más... ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, mierda! ¡Ay, venga! ¡Hostia, me ha metido, tío! Es la primera vez que me ganan a un personaje en esta emo de historia. El final, el combate final. ¡Joder, no más! ¡Este pega hasta todo! No tenía que haber sacado por lo de todo. Ha sido un comentario desafortunado. Joder, joder, que me van a matar a Vegeta y no he quitado nada de vida. Me cago en la madre que la ponía. No, madre. Hostia, que solo me queda Gohan. Y le queda la mitad de la vida a la tía, ¿eh? ¡Hola, primo! ¡Coño! Nos queda mirar la vida a los dos. ¡Me cago en la puta! ¡Basta ya de dispararme! ¡Hostia, que me va a ganar, tío! ¡Me va a ganar! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Bueno, que esta tía, como me haga el ataque este especial, me revienta. Se quita un montón de vida con el ataque especial ese. ¡Venga, venga, venga! ¡Que solo queda un golpe! ¡Sí! ¡Victoria! Épica, tío. Me ha costado un montón, tío. Me ha matado dos personajes, joder. Pero bueno, al menos ha sido emocionante y difícil, tíos. よかった。無事に倒せたみたいですね。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王神海王、ようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わりわり。じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。しかし、21号とは一体何者だったのでしょうね。 16号さんが助けようとした人のことは結局分からずじまいですし、今回の事件まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ。僕たちに関係ないだろう。それよりあいつがスイーツなんて言うから何か甘いものが食べたくなった。そうですね。 ブルマさんにお願いして美味しいスイーツをいただきましょう。おや、あなたはまだ興味がおありのようですね。でしたらご自分でお調べになるとよろしいかもしれませんよ。ウィス、何をぼさっとしているんだ。 真相が分かったら、ぜひ私に教えてくださいね。
En fin, chicos, hemos acabado el primer arco argumental de Dragon Ball FighterZ. ¿Os acordáis? Hay tres arcos argumentales. Hemos hecho el de los guerreros y quedan dos, el de los malos y el de, creo que el tercero es de los androides. En fin, espero que os haya gustado este primer arco argumental. Dale un like si os ha molado, suscribíos si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.